persona que le vendió este lote? Los señores este, chirinos. ¿Chirinos? Sí. Bien. ¿A cuánto le vendió? $17,000. ¿$17,000? Sí. ¿Usted le pagaba en cuotas? No, no, todo le cancelé en dos armadas. ¿Pero usted tenía conocimiento de que esta era una zona arqueológica? Sí, sí tenía conocimiento de eso. ¿Y por qué construyó? No, no, simplemente este, me he instalado la parte porque voy a construir adelante. Mi idea es construir lo que me corresponde, sino que estoy viviendo ahí provisionalmente porque tengo hijos pequeños que... Por eso. ¿Usted cuenta, con quién vive aquí? ¿Mm? ¿Con quién vive usted? Con mis hijos. ¿Cuántos hijos? Cinco. ¿Cinco hijos? Sí. Bien, ahora usted, ¿ahora dónde va a vivir? Justamente quiero que tomen bien la medida para... Porque aquí hay un área que me corresponde. Y necesitan los papeles. Bien, ahora, ¿qué es lo que ha manifestado el procurador? Bueno, dice que van a ver este lo que me corresponde para donde yo voy a vivir, pues. Pero la parte de atrás yo sí soy consciente que la estaba ocupando indebidamente. Pero si usted fue consciente, ¿por qué siguió excavando aquí? No, porque justamente este la tierra me afectaba a mí. Mucho afectaba a mi casa, el derrumbe, los derrumbes constantes que había. Por eso que limpia, ¿no? ¿Usted utilizó aquí maquinaria? Sí, 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 sí usé maquinaria. ¿Usted pegó, tuvo un permiso de la municipalidad de Shanghái para hacer la saquera? Sí, justamente sí, claro. ¿La municipalidad de Shanghái? Municipalidad, registros públicos y todo lo que... ¿Pero tiene permiso? Sí, tengo permiso, ahí están los papeles. ¿Quién le ahí están los papeles. Usted, ¿ah? ¿Usted le vendió? La señora, ¿no? Chirino, sí. ¿En qué tiempo le vendió? Hace 6 meses. ¿6 meses? Sí. ¿Que le dijo que estaba saneado? Yo vivo acá desde 6 meses. Yo vivo acá hace 6 meses, sí, de Lima. No sabía de este inconveniente, en ningún momento le dijo nada. Bueno, sí sabía, pero yo justamente por eso que me instalé atrás en material rústico para construir adelante. ¿Y en Lima cómo se contactó con aquí, con el propietario? Bueno, por mi hija que trabajaba acá y ella me informó. Ella compró eso. ¿Cuál es la solución que le da? Bueno, dice que van a ver lo que me corresponde y como la parte de atrás estoy fuera de área, lo están desocupando. ¿Usted es consciente que esta era una zona arqueológica? Sí, pero no la parte que me han vendido, no todo, no todo. No, no, es una parte nomás. Hay 70 metros que me corresponden y hay papeles que me respaldan.